Bienvenidos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo no me voy a poner este suéter de Stranger Things ideal para esta ocasión? Como ya saben, acá en mi canal estoy haciendo este contenido nuevo. Me está gustando muchísimo traer este contenido, traer estos videos nuevos al canal. Así que ojalá les guste a ustedes también. Si sos una de las personas que ve Stranger Things, que te gusta la serie, este video te va a gustar mucho. Y si no viste la serie o no te gusta, no importa, porque lo que voy a hablar es de algo real. Voy a hablarte de un caso, voy a hablarte de un proyecto, de estos tantos experimentos que a lo largo del tiempo se fueron haciendo, que en su momento fueron secretos, pero con el paso del tiempo todo esto fue saliendo a la luz. La tercera temporada de Stranger Things, hablando de series, fue uno de los estrenos más esperados de este 2019. Y de todas las series originales que fue haciendo Netflix, fue la que más éxito tuvo, la que más fans provocó. Pero gente, lo más asombroso es la historia real que hay detrás de esta serie, en lo que esta serie se inspiró. Un experimento secreto llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que la serie de Stranger Things en un principio se iba a llamar de otra forma? El título provisional que se le había puesto era Montauk. Hasta que los productores, para hacer ver las cosas un poco diferentes, decidieron cambiar la ubicación de la serie y ubicar todo en Hawkins, en lugar de ubicarlo en el este de Long Island, una isla de Nueva York que es donde originalmente ocurrió todo esto. En este lugar que les estoy nombrando se ubica la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, donde ocurrió todo este experimento super turbio. Los hermanos Duffer son los creadores de la serie Stranger Things. Unos genios estos tipos por la serie exitosa que crearon, pero la inspiración y la mayor información para crearla vino de este experimento. Hay mucha información en internet y hay muchos libros sobre el proyecto Montauk, como los libros y las entrevistas que podemos encontrar de Preston Nichols. Este señor fue una de las personas que participaron en este experimento, y en el momento que este tipo saca los libros, que empieza a hablar de lo que sucedió en ese lugar, que era algo totalmente secreto, lo que demuestra que este tipo no miente es que no fue la única persona que habló de esto. En este experimento se usó muchas personas, y varias personas salieron a declarar, salieron a contar todo lo que vivieron, el horror ahí adentro. Preston Nichols en 1982 publicó el libro The Montauk Project, Experimentos del Tiempo, un documento que habla sobre la represión de los recuerdos y las técnicas para recuperarlos. La información que fue sacando los libros fue corroborada por otra persona, otro señor que salió en muchas entrevistas y dijo que él también fue parte de esto. Si ustedes también quieren investigar, se van a dar cuenta que hay un montón de información de este tipo, que se llama Al Bielek. Él afirma que el gobierno llevó a cabo experimentos con él y que luego de estos experimentos terminaron con la represión y la eliminación de sus recuerdos, ya que el proyecto Montauk se tenía que mantener en secreto, así que a las personas que fueron involucradas con tecnología se les borraba la memoria. Hay muchos métodos, entre los que está la tecnología, los medicamentos, hay un montón de formas de lograr eso. Así que esta persona que les nombré, Al Bielek, es muy conocido en internet y es una de las personas que dice ser un viajero del tiempo. El proyecto Montauk fue una serie de experimentos hechos en persona con el objetivo de manejar el control mental, viajes en el tiempo y hasta la creación de agujeros negros. El mundo empezó a saber de este proyecto luego de la publicación de los libros y las entrevistas que les nombré, y también luego de haber descubierto que debajo de una antena de radar de la Fuerza Aérea se descubrió que estaba oculto este lugar donde se llevó a cabo todo. Ustedes saben que en la época de guerra los países intentaban desarrollar la tecnología, obviamente intentaban buscar la manera de ser más fuertes que los demás. Así es como un grupo militar con enormes recursos financieros, del llamado presupuesto negro, tenían el objetivo de crear un arma psicológica, seducidos por la idea de controlar la mente del enemigo en las guerras. Pero amigos, este proyecto Montauk fue una extensión de lo que sucedió antes, llamado Experimento Filadelfia, que se hizo en el año 1943. En ese momento de combates, lo que estaban buscando es el barco en el que se estaban trasladando, buscar que ese barco sea invisible de alguna forma, usar métodos de invisibilidad. De esta manera podían avanzar en el barco y ser invisibles en el radar del enemigo. Pero en lugar de eso se logró otro efecto que nadie se esperaba. Está bien, sí, el barco se logró invisible como se lo quería, a simple vista era invisible, pero simplemente desapareció del espacio-tiempo. Y sí, imagínense en ese momento lo grande que fue este avance tecnológico. Lograron manipular el espacio-tiempo, lograron teletransportar un barco con tripulantes adentro a otro lugar. Pero como nos estamos imaginando, la gente no es que fue recontenta, salió todo bien. La gente a bordo sufrió un desastre. Varios marineros que estaban en el barco directamente desaparecieron, o sea que fueron transportados a otra dimensión, a otro lugar que no es acá la Tierra. Y los marineros que lograron sobrevivir regresaron con una completa desorientación mental y terrible terror de lo que se vivió. Algunos de ellos murieron instantáneamente, ya que sus cuerpos aparecieron incrustados en partes del barco. Las personas que vivieron después de esto los jubilaron con el título de mentalmente inapropiado, y ahí es cuando el experimento Filadelfia se da por terminado y queda clasificado, aunque obviamente siguieron con las investigaciones, y ahí es cuando aparece el proyecto Montauk. Como les dije antes, fue una extensión de lo que pasó anteriormente. Ahora, como ya se sabía lo que se podía hacer, el enfoque del estudio estaba en la gente, en las personas, en la mente humana y en el cuerpo, de por qué las personas sufrían cambios y hasta desastres de hacer estos viajes. Hasta el año 1972 es cuando el proyecto Montauk está totalmente preparado para iniciar las investigaciones, el control mental de los seres humanos, animales y otras formas de vida del planeta Tierra. Y el señor Al Bielek, que les nombré, como les dije, a él le habían eliminado la memoria para que no hable de lo que sucedió, para que no se acuerde de lo que había vivido. Pero con varias terapias innovadoras que se le aplicaron para recuperar su memoria, él fue capaz de desbloquear eso que le habían sacado y recordar a
así que él fue parte del proyecto. Entre los recuerdos que vinieron a su mente que comenzó a contar, cuenta que su hermano Duncan también había sido parte del proyecto. Hay mucha información de las cosas que le hicieron hacer en este lugar, pero cuenta que se había desarrollado correctamente hacer invisibles los barcos de Estados Unidos, y tanto a él como a su hermano se los obligó a viajar al pasado para destruir el equipamiento y el barco, para que de esta forma el barco nunca viaje y provoque los problemas que hubo en un futuro. Duncan afirmaba que durante su estancia en Montauk, por todo lo que se le estaba experimentando, él era capaz de mover objetos con su mente. Se lo sometía a un montón de experimentos, lo que recuerda a Eleven, a 11, la similitud que hay con la serie. Este experimento, cuenta Duncan, que se llamaba The Seeing Eye, tenía como objetivo que se encontrase a una persona con tan solo un pelo o un objeto en cuestión. La idea no era encontrar a una persona y nada más, sino que había que introducirse dentro de la persona, ver con sus ojos, ver lo que la persona está haciendo, sentir lo que la persona siente, controlar absolutamente todo. Nichols, el que publicó los libros, afirma que no solamente Duncan era una de las personas, uno de los niños que estuvo involucrado. Se dice que muchos otros llegaban a este lugar para que hagan experimentos con ellos, y no precisamente con voluntad propia. Esto también está completamente relacionado con la serie, ya que como se sospechaba en la primera temporada y se corrobora en la segunda, Eleven no es la primera niña a la que se le han realizado estos experimentos, sino que como mínimo hay otros 10 en esa misma situación. Nichols afirma que durante los experimentos se abrieron portales para retroceder y avanzar en el tiempo, se abrieron canales hacia otras dimensiones, se había creado un portal en el tiempo que permitía a los investigadores viajar a cualquier momento del tiempo-espacio. Y así es como hay muchísima información, hay entrevistas a un montón de personas que fueron involucradas, están los libros publicados, el proyecto de Montauk se ubicaría en la misma época de Stranger Things, se hacían experimentos con estas personas sentadas en las sillas con cables conectados a su cabeza, así que todo esto fue inspiración para la creación de Stranger Things y para muchas otras películas. Como siempre les digo, gente, cada uno puede pensar si esto es real, si esto es falso, saquen sus propias conclusiones. Mi opinión es que hay muchas cosas que nunca vamos a saber cómo fueron, y no tenemos que ser mente cerrada de buscar la lógica, decir no, imposible, eso no puede pasar de ninguna forma. Ninguno de nosotros tenemos noción de las cosas que se están experimentando. Puede ser que nos están ocultando un montón de cosas y que algún día obviamente nos vamos a ir enterando, pero que se hacen experimentos horribles y turbios a lo largo de la historia, sabemos que sí se hace un montón para buscar. Por favor, gente, les pido si me ayudan con un me gusta, si comparten este video con sus amigos, que eso me ayuda un montón a seguir haciendo contenido. Se pueden suscribir al canal y activar la campanita si les llega la notificación de cuando subo video, que subo videos todo el tiempo. Y recuerden comentar sobre qué otras cosas les gustaría que haga un video, sobre qué otros casos, sobre qué otras cosas les gustaría que investigue. Nada más que decir, gente, así que nos vemos en la próxima. Cuídense, yo soy Lucas Castell. Bye.